finalmente se ha terminado con la exposición de todos los abogados, cada uno de los colegas que ha venido patrocinando a cada procesado en este juicio, ha venido a defender a sus patrocinados. Ya se han terminado todos los alegatos orales y el juez ha visto por conveniente el de solicitar un receso para que a las 7:45 él dé su decisión final, cuál va a ser la situación jurídica de mi patrocinado, el coronel Linares en este caso, y también de los colegas que se encuentran patrocinando a sus clientes. ¿Por qué es 7:45, doctor? Bueno, es un receso que yo debo suponer que el juez pide para hacer su resolución, proyectar su proyecto de resolución, en el cual va a plasmar, pues, si es que en este caso el coronel Linares sale en libertad, llevando el proceso con una comparecencia o en todo caso pasa a un penal. Nosotros apelamos por la primera opción. Tenemos fe y confianza en el buen criterio del señor juez y sobre todo más fe en la inocencia de nuestro coronel. Sale una rectificación por parte de tres policías que dice que habían sido presionados por sus altos mandos. No, lo que pasa es que es claro, cada vez se está haciendo más clara y evidente una aparente cortina de humo que se quiere hacer contra este alto oficial. Es claro que hay mucha gente del comando que al parecer quisiera que este no ascienda a general. Eso ya producto de las investigaciones en su oportunidad lo vamos a determinar.